Hola amigos, amigas, bienvenidos a mi canal. Llegamos con un nuevo vídeo a esta plataforma de YouTube. No es que estéis viendo un vídeo repetido, es que vuelvo a repetir nuevamente esta camiseta. Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo durante estos días? Espero que sí, que todo bien y que no haya ocurrido ningún incidente por ahí por casa. Que os agradezco que confiéis mucho en mi canal. A todas las personas de España, de donde yo hago este vídeo, en la provincia de Cádiz, que nunca me cansaré de decirlo. Y a todos los países de habla hispana, que también de una forma muy especial continúan estas emisiones, estas intervenciones mías, hablando, como no, de Supervivientes 2019. Que emite la cadena Mediaset España Telecinco. Por cierto, soy vuestro amigo Javier Arniz. Un placer. Vamos a hablar de unas pijas. Muy pijas. Madre e hija. La madre ha intervenido en una ocasión en el plató, al menos que yo lo haya visto. Y ella se encuentra aún concursando. Se trata de Violeta. Esta pija mimada, consentida, que se encuentra en este reality que yo la hubiera expulsado en la primera semana cuando se descubrió su personalidad tan ñoña y tan ridícula que tiene para manipular la situación y convencer de que ella es una santa, que nunca es la responsable de todos los puñeteros movimientos y situaciones desagradables que protagoniza en la convivencia de este concurso que se lleva a cabo en Honduras. Violeta, vaya personaje, de verdad, yo no pensaba hacer un vídeo hablando de esta niñata. Vaya personaje más desagradable. Yo sé que Dakota no cae bien, pero prefiero a mil Dakotas que viene de frente y que luego, a pesar de las 10 palabras que pronuncia, 5 son palabrotas, pero luego la chica tiene buen fondo y se disculpa. Culpa, cosa que no hace Violeta, además con un mal carácter y con una habilidad muy importante para manipular cada situación. Es una chica que tiene que estar acostumbrada a ser el ombligo del mundo y que cualquier acontecimiento que ella quiera llevarse a su terreno para quedar como la pobrecita y victimizarse siempre llorando ahí como que es una chica linda, es un angelito, que ella nunca tiene culpa de nada y son los demás los responsables de su situación. No, chica, eres una auténtica enterada. Eres la típica tía que va de pija, de chulita por la vida, con esa cara angelical y lo que haces es malmeter y crear conflictos muy desagradables en tu entorno. Y luego vimos la participación de su madre. Cuando entró vía teléfono, también la mamá de Fabio para defender la postura de su hijo ante un término que había utilizado la madre de Violeta, llamándole canalla. Y claro, la madre de Violeta, ella muy peinadita, muy recatada, una gran señora, así también, ¿verdad? Ella muy pijita, en el que decía, no, pero es que le hizo un feo a mi hija cuando no le acercó la ropa que ella tenía tendida y se le voló y la cambiaron de grupo y Fabio no quiso ayudarla para que ella no pasara frío en esa noche porque su ropa se encontraba en el otro extremo de la playa y tal. Y la madre de Fabio seguía diciendo que no por eso tenía que clasificar o etiquetar a su hijo de canalla, que era una palabra muy fea y en el que dejaba en muy mal lugar a su hijo ante la audiencia cuando él no había hecho realmente nada malo ante Violeta. Y la madre de Violeta tenía salida para todo, eso sí, no se despeinaba, se mantenía compuesta y entera ante ese primer plano de cámara defendiendo a Violeta. Ahora entiendo de dónde viene la actitud de su hija. Viene directamente de la madre, que es una copia de la mamá. Es una chica Violeta insoportable. Además, son las típicas chicas que están acostumbradas a salirse siempre con la suya. Y si no se sale con la suya, pega un traspiés, un arrebato, lloriquea y se le consiente
todo lo que pide, porque esa es la educación que podemos percibir supuestamente que ha recibido esta chica, esta niña, esta primera hija de su mamá, en la que se le ha consentido todo desde pequeña y todavía de mayor sigue teniendo esa actitud. ¿Cómo ha tratado a Julen cuando lo dejó públicamente ante las cámaras del reality? El pobre Julen, que se portó como un campeón, un tío con una serenidad a la hora de hablar y de expresarse, mantuvo la compostura, la calma por la situación que estaba viviendo, porque su chica le estaba dejando en riguroso directo ante toda España y parte del extranjero, porque se había enamorado del italiano que ha enchufado Paolo Basile en este concurso. Y no es la primera vez que Paolo Basile se trae de Italia a personajes para meterlos en estos realities y así convertirlo en un personaje popular y conocido en nuestro país, y ha tenido la suerte de darse de cara con Violeta, que la niñata se ha enamorado locamente del chico y que además el otro le ha correspondido de una forma inmediata. Ha sido visto y no visto este encontronazo de los dos, pero esa actitud repelente que tiene Violeta, de verdad, yo cada vez que la veo en pantalla me entra gana de cogerla por la oreja y quitarle todos los cuentos y todas las tonterías que se trae. Es repelente, no, lo siguiente. Y eso no es todo, sino que además está acostumbrada a moverse en estos lodos, porque la chica sabe muy bien manipular la situación y los acontecimientos para salir siempre victoriosa. Y cuando no lo consigue, a base de hablar mal, de insultar, de hacer cortes de manga, y perdón por hacerlo tan gráficamente, que es desagradable al máximo, recurre al pataleo, a la lágrima fácil, para así solventar la situación o el conflicto que ha creado. Y que luego vaya de pija Violeta, de chica mona, con su pelo liso, así en ella, toda coqueta, todo súper guay, como que no ha roto ni un plato. Y luego cuando saca esa furia, ese veneno que si se muerde la lengua se contamina ella misma, con esa actitud tan desagradable, tan arrogante y desquiciada, y luego además, repito, haciendo esos gestos con las manos tan barrio bajera, tú vas de digna, tú vas de señorita, tú vas de pija, pero si eres una malcriada, por no decir otra cosa, para que no me censuren el vídeo. Luego no tiene empatía ninguna con sus compañeros, utiliza más champú de la cuenta, con una actitud además muy negativa y muy irritante, porque esa sería la palabra, es una chica muy irritante. Yo no la podría tener a mi lado, una persona con esta hechura, y os lo digo de verdad, porque no hay persona que pueda aguantar tal actitud tan desagradable, porque además de lo bajuna que es, luego resulta no se corta ni un pelo a la hora de intimar con Fabio en la isla, viendo que en su alrededor se encontraban los operadores de cámaras, técnicos de sonido y compañeros de producción que se encuentran pues grabando ese momento íntimo, y no le importaba a la chica, ahí gimiendo de una forma increíble que no voy yo a reproducir, que todo lo hemos oído, que hasta para eso es desagradable. Hay que ver cómo gemía esta chica practicando sexo con Fabio, es alucinante. Y tú vas de digna, no es malo practicar sexo, no es malo intimar con una persona en la que tú te sientes atraído o atraída y os gustáis. Es la situación de hacerlo ante las cámaras, ante operadores de cámara, porque ahí las cámaras no son robots en la isla. Las cámaras, detrás hay una persona controlándola. Y detrás de esa cámara y de esa persona que está controlando y operando con este dispositivo de grabación, se encuentra también un compañero de redacción y un compañero ayudante de producción. Y también se encuentra el de la pértiga. Es el microfonista que lleva un palo y en su extremo un micrófono sensible para recoger todo el sonido ambiente de ese habitáculo o de esa situación en concreto para favorecer a la grabación, claro, y para que podamos oír. Y la chica no se cortaba ni un pelo. Ahí donde va ella de clasista, de pija y de compuesta. Y claro, a la organización no le interesa
interesa sacarla porque está dando juego con Fabio y es los únicos concursantes que están dando ese perfil de amor y de unión sentimental que en el que siempre hay en todos los reality, ¿no? Siempre se da que hay una parejita que íntima, está el malo, está la mala, está la buena, está el tonto, está la tonta y está la parejita que se enamora, es decir, tienen todos los perfiles reunidos en Honduras. De verdad es que ha sido el personaje que a mí más me ha sorprendido de todos los participantes de este concurso. De verdad es que nunca hubiese imaginado que Violeta tuviera ese carácter tan bajuno ante sus compañeros. Un carácter que no es que salga de forma fortuita en la isla, sino que es un carácter que lo trae de su casa. Es una chica que se comporta en la vida real así. Y encima la madre la defiende. Y ni siquiera tiene la dignidad de disculpar a su hija por sus modales y por sus hechuras. Hay que expulsar a Violeta de este reality. Tiene que salir de forma fulminante de este concurso. Porque no está haciendo ejemplo de nada. Y ahora quiero saber vuestra opinión, que para mí es muy importante. ¿Qué te parece Violeta? ¿Qué te parece la actitud de esta pija insoportable, con todo mi respeto a los pijos, ¿eh? La llamo pija porque ella va de pija, no por otra cosa. ¿Qué te parece el concurso que está haciendo Violeta en Supervivientes? ¿Qué te parece que haya dejado a Julen para aliarse con Fabio? ¿Qué te parece la actitud de esta insoportable concursante en Honduras? Y si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, apóyalo con el pulgar hacia arriba. Y como siempre os digo, si me acabas de descubrir, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso en tus dispositivos móviles cada vez que yo suba nuevos vídeos a este canal de la plataforma de YouTube. Y ahora sí, amigos y amigas, ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besos para todos. Y gracias.